y el ayudante de campo da indicaciones a la defensa por cómo apareció Romariño solo. Tite no se ha enojado con el asistente. Centro de Riquelme, se mete el segundo palo, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Riquelme, Román Riquelme, Riquelme de los partidos importantes, el de los goles de oro. Riquelme hizo un golazo bárbaro, un tiro libre corto que hicieron para él, levantó la cabeza Román, salió jugando por la derecha, Riquelme no sé si quiso tirar un centro, le quiso pegar al arco, lo cierto que la pelota se empezó a cerrar en el segundo palo, se le metió nomás, se la clavó en un ángulo, señores, 25 minutos de partido lo hizo Riquelme, Boca tiene a Riquelme. Boca tiene a Riquelme y Riquelme en estos partidos se transforma, señores, lo hizo Román. Boca 1, Corinthians 0, golazo de Riquelme. Estas son las cosas que tiene Riquelme, te salva la papa cuando nadie daba dos mangos. Ocio mide 1.92, Riquelme la puso en el palo custodiado por él arriba, imposible. Tremendo lo de Román, ahora le tiene que hacer tres goles el Corinthians, es otra historia para Boca, vamos a ver si lo puede aguantar con tranquilidad, hasta ahora óptimo el partido para Boca. Fiambres Lubianca, calidad superior al mejor precio, elija Fiambres Lubianca. Pato con la pelota, Pato para Emerson, Emerson por la derecha, mano a mano con Riquelme, otro centro al área de Boca, se quedó Orión, gol, gol del Corinthians, de cabeza en el segundo palo. Apareció Paulinho en el segundo palo, Orión que se quedó, 5 minutos 40, empata el partido, señores, ahora Boca y el Corinthians empatan 1-1. Qué rápido lo hizo el gol el Corinthians, tremendo va a ser este segundo tiempo, esto es lo que no le tenía que pasar, todos centros cruzados, dudó Orión, la única que dudó, sabía que no llegaba y el cabezazo lo dejó mal parado. Prepárense a 40 minutos tremendos para Boca.